Pero lo más importante es homenajear en el Día del Animal, una etapa más, una etapa de 16 canes que pasan a otro modo de vida, un modo de vida más tranquilo, ya habiendo dado gran parte de lo que es su vida a la organización. Y nosotros estamos muy orgullosos, por eso hoy los vamos a homenajear. Su vida va a ser tranquila, en casa, tomando sol, estando con la familia, y ahora va a ser vida de mascota, no de perro de trabajo. Ya va a estar suelto, va a ser, digamos, va a estar libre. Juan Ignacio Bertolotto. ¿Con K, no? No, con C, siempre. Coca.